Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. ¿No les ha pasado que algunas veces vean un drama, les gusta tanto y buscan información sobre los actores, si es que han grabado una nueva serie o si es que han participado juntos en alguna nueva película? Esta vez vamos a hablar de dramas bastante famosos cuyas parejas principales no han vuelto a actuar juntos. Vamos a hacer una recapitulación de estas series con alguna que otra recomendación. Cabe mencionar que estos dramas han sido emitidos hace más de 10 años y cuyos actores principales, a pesar de estar aún vigentes, no han decidido trabajar juntos otra vez. Los motivos no lo sabemos, pueden ser varios. Simplemente desde que no han tenido la oportunidad, ninguna productora les ha ofrecido ser la pareja protagónica por segunda vez, o quizás no quieren arriesgarse y romper la ilusión que crearon al protagonizar el primer drama juntos. El primer drama del que hablaremos es Full House. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Song Hye-kyo y Rain. Cuando se estrenó en el 2004 fue todo un furor. Recuerdo la primera vez que la vi y de verdad no entendía muy bien esto, cómo dos personajes podían vivir juntos en una casa por un contrato. Ya luego cuando veía más series coreanas me daba cuenta que ese tipo de historias eran normales. Aquellos amores que empiezan por haber firmado un contrato prematrimonial, cuando ellos se odian, al final viviendo juntos terminan amándose. Después de que finalizó el drama, los fanáticos esperaban ver otra vez a los actores juntos, pero hasta ahora parece que vamos a seguir esperando porque cada uno está enfocado en su carrera. Ambos se casaron, ella se divorció, él sigue casado todavía con una famosa actriz, tienen dos hijas, ambos han estado muy enfocados en sus carreras actorales. Creo que Song Hye-kyo mucho más que Rain, él ha estado, digamos, dividiendo su tiempo entre su familia, entre la música y entre la actuación, pero es ella quien ha protagonizado más películas y más dramas en los últimos años. Ojalá que en algún momento vuelvan y otra vez los podamos ver frente a la pantalla chica. Para mí es una de mis comedias románticas favoritas. Si no han tenido la oportunidad de verla, yo se las recomiendo. Creo que les va a gustar muchísimo. El siguiente drama es Coffee Prince. Esta serie protagonizada por Yoo In-hee y Gonjo también fue todo un éxito en el momento de su estreno. Ellos hicieron un especial hace poco en el que salieron hablando de la serie. Ambos también han estado protagonizando dramas. Él con un poco más de éxito que ella. Lamentablemente, la actriz se vio envuelta en una polémica por plagio y desde ahí pues su imagen en Corea fue un poco perjudicada. Gonjo sí ha dado mucho que hablar por famosas series como Goblin y también por la película Train to Busan. El próximo drama es You're Beautiful, protagonizado por Park Chin-hee y por Suki. Esta pareja de actores es tan tierna. Yo recuerdo que cuando se estrenó el drama veía una página que se llamaba siesdestino.com y bueno, ahí hacían una recapitulación de cada uno de los episodios y recuerdo que habían cientos y cientos comentarios hablando sobre la serie, queriendo que ellos vuelvan a participar en otra. Al final han participado juntos en un proyecto publicitario. Ambos también están enfocados en la actuación. No han tenido una serie que ha dado tanto que hablar como You're Beautiful. Para mí creo que es una de las mejores series de ambos. O sea, no es que sus otros dramas hayan sido malos, pero creo que la fama y la popularidad que obtuvieron con You're Beautiful no la han repetido hasta el momento. Opino que la comedia es algo que puede funcionar muy bien para ellos. El próximo drama que incluí en la lista es Playful Kiss. Cuando empecé a ver esta serie, me volví adicta al drama. Me gustó mucho. Son los actores en sus personajes muy tiernos y lástima que tampoco han vuelto a trabajar juntos. Ustedes saben el problema que atravesó Kim Jong-un, el fuerte escándalo en el que estuvo involucrado y que finalmente ha salido victorioso después de varios años de lucha. Ya se demostró que es inocente y que su exnovia lo culpó sin pruebas legítimas y pues dañó su reputación. Esto hizo que su carrera actoral se vea muy afectada. Por el lado de ella, ha protagonizado varios dramas. ¿Sabes que veo un drama de Yang So-min? Realmente le doy una oportunidad porque que me parece que actúa muy bien, que es muy versátil. El personaje de ella que más me gustó fue en My Father is Strange. El personaje es también bastante dulce. Si tienen oportunidad de verlo, también se los recomiendo. Continuando con las series, esta vez voy a hablar de uno de mis dramas favoritos toda la vida. Y de verdad, dramas favoritos porque lo he visto más de 5 veces. El drama es My Name is Kim Sang-sun, protagonizado por Hyun Bin y Kim Sung-ah. Hyun Bin es uno de los actores ahora mejores pagados. Está de novio con Son Ye-jin. Kim Sung-ah ha estado también actuando. Uno de los dramas más notables de ella es Lady of Dignity, que está en Netflix, pero también es Scent of a Woman. O después de My Name is Kim Sang-sun, no ha tenido una serie que sea tan exitosa. Recuerdo que Kim Sang-sun en su momento llegó a superar los 40 puntos de rating. Para finalizar esta lista, no podía dejar de mencionar a la pareja protagónica de Boys Before Flowers, Lee Min-ho y Go Hee-san. He recibido
mandado a lo largo de estos años cientos de mensajes preguntándome sobre la segunda temporada del drama. Parece que ya es un capítulo cerrado para ambos. Igual no hay que perder las esperanzas. Quién sabe, más adelante se animen. Sería muy lindo verlos juntos, ¿no? Después de tantos años. Pero tendría que ser una muy buena historia porque la valla que dejó Boys Before Flowers fue muy alta. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima.